Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una clase de fútbol formativo online. Como siempre, partiendo agradeciendo al Consejo Nacional, al Consejo Regional, por llevar a cabo este proyecto y así estas clases podrán ser realizadas desde tu hogar. La clase de hoy veremos lo que es el golpe de balón con las diferentes partes del cuerpo, con el pie y la cabeza. También veremos lo que es la actividad física, lo cual se requiere ampliamente dentro de del fundamento del fútbol. Los materiales a usar son el balón, el aro, el cono y las lentes. Y así damos inicio a las clases de fútbol formativo online. Como en toda clase o actividad física, debemos realizar una buena lubricación de nuestra articulación de nuestro cuerpo. Partimos con punta de pie y realizamos una circunducción de tobillo durante 15 a 20 segundos. Una buena circunducción para evitar lesiones, lubricar bien nuestro cuerpo. Cambiamos. Flexión de rodilla. Mano a la cintura. Una buena rotación de cadera. Bien amplio, de un lado hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás. Hombros hacia adelante, hacia atrás. Codos. Muñeca. Vamos avanzando con lubricando cada articulación de nuestro cuerpo. Cuello. De 15 a 20 segundos. Realizamos un skippy progresivo de menos a más en el lugar. De menos a más. Hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, el otro, elevamos ahora, y así finalizamos con la primera parte de la lubricación. Continuando con la segunda parte del calentamiento, realizaremos un trote progresivo de menos a más, dándole la vuelta a la escalera de coordinación. Comenzamos. Damos tres vueltas. De menos a más, progresivo. Recién realizamos la lubricación. Realizamos ahora lateralidad,
continuamos con lateralidad. Tres veces. Continuamos. Skippy. Seguimos trabajando tren inferior con Skippy. O sea, progresivo. Taloneo. Continuamos. Última de taloneo. Trabajamos aductores ahora. Continuamos. Tres veces cada ejercicio. Realizamos un marcaje, marcamos hacia atrás y velocidad. Tres veces cada ejercicio. Bajamos un poquito la cadera y realizamos una velocidad corta. Y así finalizamos con la primera parte del calentamiento. En la primera parte de desarrollo de la clase realizaremos 5 tipos de ejercicios dentro de la escalera de coordinación. Dentro de ellos veremos lo que es el golpe de borde interno a media altura, el cual se realiza en el cono, y el aro nos indica que tenemos que realizar un buen rechazo de golpe de cabeza. Lo realizaremos ida y vuelta. Comenzamos la cuenta de 1, 2, 3. Continúa. Ida y vuelta, skip y frontal. Golpe media altura. Borde interno. Aro. Rechazamos. Realizamos otro ejercicio dentro de la escalera de coordinación. Continúa. Buen rechazo. Manteniendo un poco el equilibrio dentro del aro. Y de vuelta lo mismo. Golpe a media altura. Y realizamos laterales dentro de la escalera de coordinación, manteniendo un pie adentro. Seguimos. Ida y vuelta. Buen rechazo.
Realizamos el cuarto ejercicio dentro de la escalera de coordinación. Seguimos. Rechazo a media altura. Quinto ejercicio de la escalera. Quinto ejercicio y último. Rechazamos dentro del aro ahora. Última pasada. Y así finalizamos con la primera parte del desarrollo. Se realizará una conducción frontal libre, el cual, al escuchar el ya, debe realizar un golpe hacia arriba con el balón para luego controlar con el muslo. Es un fundamento dentro del control dentro de los controles de balón. Comenzamos a la cuenta de 1, 2, 3. Conducción, ya. Controlamos con el muslo. Giramos y vamos hacia atrás. Continúa, ya. Control. Perfecto, muy bien. Vuelta hacia atrás. Vuelta, conducción, ya. Vuelta hacia atrás. Continúa. Ya. Muy bien. Vamos nuevamente. Lo mismo. Ya. Vuelta hacia atrás. Ya. Perfecto. El control es libre. Con la pierna móvil. Ya. Muy bien. Continúa, ya. Perfecto. Ya. Vuelta hacia atrás. Una buena conducción. Realizamos una buena control de balón con el muslo. Últimas, ya. Perfecto, muy bien. Atrás. Ya. Y así finalizamos con la segunda parte de desarrollo. En la tercera parte de desarrollo, debes realizar este ejercicio en pareja, cual tu compañero debe tirarte el balón. Al escuchar el ya, el control lo debes hacer con el muslo y el balón que estás dominando debes entregarlo rápidamente. Es un ejercicio progresivo, el cual se ve la técnica, el control y el rechazo de borde interno. Como mencioné anteriormente, es un ejercicio progresivo, el cual debes tener harta paciencia al realizar en tu hogar. Comenzamos a la cuenta de 1, 2, 3. Realizamos un buen dominio de balón. Perfecto, muy bien, ya que lo tenemos controlado, lo entregamos. ¡Ya! Control. El muslo, ya. Continuamos. Muy bien, ya. Ya. Muy bien. Es un ejercicio progresivo que tiene que ir de menos a más. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Continúa. Ya. Ya. Últimas. Ya. Continúa. Es un ejercicio progresivo. Debes tener harta paciencia y llevarlo a cabo de menos a más. Ya. Perfecto. Y así finalizamos con la tercera parte del desarrollo. Después de cada actividad, cada clase de deporte, debemos realizar una buena elongación para así evitar lesiones y estar en óptimas condiciones para retomar nuestras clases. La elongación en cada postura será de 10 segundos. Partimos sentado en el suelo, separamos nuestros pies y cargamos al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misma posición, vamos a la derecha. Tocamos punta de pies. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntamos ahora los dos y con ambas manos tocamos la punta de los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misma posición, cargamos una atrás, posición vaya y tiramos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Planta con planta. Perfecto, con los codos empujamos la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Glúteo. Pasamos, cruzamos una, espalda recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizamos con tren inferior. Vamos a tren superior ahora. Brazo hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así hemos finalizado con la elongación de la clase de hoy. Bien, y así finalizamos con la clase de fútbol formativo, el cual fue orientada al pase de borde interno y también con las diferentes partes del cuerpo, ya sea la cabeza y el pie. Recordar que después de cada actividad física debes realizar una buena elongación para evitar lesiones y una buena autohidratación. También
Recordar que las clases deben ser realizadas desde tu hogar. No es necesario que salgas a una plaza o un campo deportivo. Nos estaremos viendo pronto en una nueva clase de fútbol formativo online.